realmente, al ser mujer en este país siempre se tienen que luchar las cosas y nadie más que nosotras lo vamos a hacer. Así que yo estoy con ellas. Obviamente estoy lejos porque hace un año ya no estoy en la selección, pero hay unos tipos de cosas que no pueden pasar en el fútbol femenino. Desgraciadamente han pasado hace muchísimo tiempo también, a día de hoy igual. Como bien has dicho, en 2023 no pueden pasar estas cosas y creo que estamos en todo nuestro derecho de luchar contra todo ello. Lo que más me duele es que al final la gente o la mujer no sea consciente de que luchamos por derechos mínimos para nosotras mismas. O sea, no es que estemos hablando de una tontería y demás, no. Estamos hablando de que al final queremos sentirnos seguras trabajando en el trabajo que tengamos. Y para mí lo que están haciendo es increíble. Y creo que tenemos que seguir, sobre todo apoyándolas, que creo que a ellas también les hace mucha falta. Así que conmigo pueden contar para cualquier cosa. Es verdad que antiguamente era imposible que una chica quisiera jugar a fútbol, porque obviamente no estaba en los planes de la sociedad. Y un día, siendo muy pesada, porque me llevaba el balón a todos lados, le dije a mi madre que me quería apuntar a fútbol y mi madre lo hizo, y lo hizo a escondidas de mi padre. Obviamente yo sin saber que yo podía llegar a ser futbolista profesional y ganar dinero y ganarme la vida de todo ello. Trabajamos día a día para que haya mejoras, eso no hay duda, pero es verdad que el fútbol femenino ha cambiado muchísimo. A día de hoy la gente tiene un referente femenino en el fútbol femenino. Eso era imposible hace 10 años. Cualquier niño o niña puede tener un referente femenino como Alexia, como Mapi León, cualquier jugadora de la selección o de cualquier equipo de su propio equipo de casa. Y creo que es algo muy bonito, algo que tenemos que seguir trabajando, luchando por gente así, para que pueda pasar esas cosas, que es lo más bonito para la sociedad, y a seguir trabajando para mejorar. El cáncer es una mierda, es una puta mierda. Ficho por Atlético Madrid, vengo de un mundial, de ser una persona muy importante dentro del campo y desgraciadamente la vida pues me azotea, ¿no? De hecho me nombran capitana de la selección, el mejor momento de mi vida, de verdad, a nivel deportivo fue increíble y desgraciadamente pues me viene esto, pues no sabía qué hacer. Ven que es maligno y me dicen que tengo que someterme a radioterapia y a quimioterapia. Y claro, ahí cuando me dicen eso, pues obviamente es como, ¿esto quiere decir que me voy a morir? Y me dijeron que no, que obviamente le habían pillado a tiempo, que me lo habían quitado absolutamente todo con la operación, que era un éxito, pero que tenía que hacerme todo eso y que obviamente iba a ser muy duro y que muy probablemente no iba a ser madre, así que tenía que congelar óvulos, que perdería sensibilidad en las manos y en los pies, eso conllevaría que yo no volvería a jugar a fútbol en primera división y que me fuese olvidando de ello. Y lo he pasado muy mal, como bien sabéis, lo he pasado fatal. Cuando digo que lo llevé muy bien, el cáncer es una mierda, es una puta mierda. Pero dentro de todo lo llevé bien y cuando yo supero el cáncer, que es lo más bonito, ¿no? Yo ya vuelvo a entrenar con mis compañeras en gimnasio y demás, a mí lo que me hace caer en el pozo es el accidente con mi madre. De eso ha sido lo peor que he vivido en mi vida. Lo he repetido mil veces, ojalá yo volviese a recaer en el cáncer y mi madre viviese y estuviese andando, porque de verdad que eso sería lo más feliz para mí, el que mi madre pudiese volver a andar. De verdad, lo digo de corazón. Y cuando yo estuve enferma con el cáncer, yo sufría, obviamente, pero los que más sufrían eran mis padres, mis hermanos, mi familia, los más cercanos. Y me acuerdo de mi madre, lloraba mucho. Ella vino a Madrid a cuidarme. Y yo decía, mamá, qué tranquila, digo, que yo voy a salir de esta. Digo, no te preocupes, mamá, y ella, ya, no sé qué tal. Y ahora que mi madre, la que está así, la entiendo. Porque sufre más el que está lejos, o sea, el que no lo vive, que el que realmente lo está viviendo, ¿no? Y la entiendo, la entendí mucho en ese momento, pero ahora la entiendo muchísimo más. Y eso es lo que a mí me ha hecho caer en un pozo. No quiero volver a jugar a fútbol, obviamente lo he dicho muchas veces, ha habido momentos en los que no quería volver a jugar a fútbol,
Para mí el fútbol llegó a ser un quinto plano en mi vida y lo más importante para mí es ahora, a día de hoy, vivir, volver a disfrutar el fútbol y sobre todo pues, estar con mis padres, ¿no? Y mi familia, que es lo más apreciado de mi vida. Yo he hecho muchos esfuerzos, he ido al psicólogo, al psiquiatra, he sido consciente de que tengo una depresión muy grande por el hecho de lo de mi madre, del accidente que tuve con mi madre y ha sido con ayuda de muchísima gente que he podido tirar hacia adelante. También lo digo, he sido positiva, claro que sí, pero he tenido momentos muy malos preguntándome por qué yo, por qué la vida se había cegado así conmigo y a día de hoy también me los puedo preguntar porque claro que me pregunto, pero bueno, la vida me ha enseñado que no es todo de color de rosas, que a pesar de todo lo malo, pues seguimos aquí, que es lo más importante, mi madre sigue viva, volver a disfrutar del fútbol, creo que es lo más importante para mí, pero si un día llega ya mi retirada prontito, pues me gustaría estar vinculada al fútbol femenino 200%. Quiero luchar por este deporte tan bonito, por este deporte que me ha dado tanto, eso sé, segurísimo.